Hola a todos y a todas, soy Siruda-chan y aquí estamos continuando el Let's Play de Realister en la ruta de Travis. El episodio anterior, pues eso, empezamos un poco la ruta de Travis. Conseguimos comprar básicamente, excepto una cosa que nos quedaba de todo lo que necesitamos comprar para su ruta. Y tuvimos la primera escena con él, que fue bastante sospechosa. Le contamos lo de nuestra apuesta con Alistair y se enfadó un montón, porque se supone que este tipo de apuestas están prohibidas en el juego, porque si recordáis apostamos, si no conseguíamos averiguar quién es Alistair, quedaríamos todo nuestro dinero, pero como ese dinero se puede comprar también con dinero real, caso de un problema, bla bla bla. Entonces se puso súper, no sé, súper enfadado con eso, y no sabemos muy bien por qué. O sea, mi primera idea es que es el que, lo primero que me viene a la cabeza es el creador del juego o algo así. Es obvio que sabe de este juego por alguna razón, porque, y que está metido en este juego por alguna razón, porque si fuera simplemente que lo supiera, porque lo sabe, porque el presidente del club del juego y posiblemente ha oído sobre cosas sobre eso. Pues supongo que no se tendría por qué haber puesto como se puso. Así que vamos a continuar. Si recordáis, también terminamos el episodio anterior con que tuve que cortar abruptamente porque tuve un problema con el juego. Así que si ves alguna diferencia, lo que pasó fue, bueno, tuve un problema con el juego y cerré sin guardar. Entonces tuve que volver a hacer la parte. Por eso, si ves algunas cosas distintas en los stats y el dinero, pues es por eso. Necesito comprar, lo único que me queda por comprar es el juego de Diamond Moon, que cuesta $50. Así que no creo que tardemos mucho en hacerlo. Y aún no estamos empezando el mes, o sea, no sé, quizás es lo bueno de ir con Travis, que consigues mucho más dinero. No, a estudiar. Si recordáis, compramos la ropa, que es la ropa más cómoda, el suéter ese y el chándal, y un juego llamado, no me acuerdo cómo se llamaba, pero un juego, sí, creo, Demon of Ido, creo. Vale, vamos a ver si pasa algo. Y si no, oh, escena con la ropa. ¿Por qué no tuvimos esa escena con Shiro? Supongo que es porque, no sé, con Shiro tuvimos la escena del videojuego y la escena del libro de historia de Atenas y tal. Entonces quizás, porque podemos, supongo que cada personaje tiene como tres objetos. La ropa, en el caso de Travis fueron dos juegos, en el caso de Shiro es un juego y un libro. Supongo que en Derek también serán ropa y otras dos cosas. Dos de ellas te dan un, quizás, no lo sé, supongo que como ya tuvimos dos escenas con Shiro, la ropa no valía. No sé, un poco raro, pero bueno. Me siento vaga hoy, así que uso mis cómodos nuevos pantalones deportivos. Ah, eso es bueno, debería hacerlo más seguido. Pareces complacida contigo misma. Complacida porque estoy muy cómoda. Ah, ropa casual, ya veo. Me alegra que no prefieras la estética sobre la función. Hey, a mí me gusta verme bien de vez en cuando también, ¿sabes? Y te ves bien. Pero solo la gente razonable sabe cuándo no preocuparse, por lo menos. ¿Crees que eso es razonable? Me pregunto. Bueno, no sé. No eres completamente irrazonable, pero bueno. Vale, como siempre. Vamos a pasar por de días. Ah, vale, pues vamos a tener las escenas con las dos cosas que compramos, bien. Guay. Encontré una cómoda silla y saco mi DSP para jugar a Demon Fido. Es algo gore, pero la historia es muy intrigante. Wow, no sabía que te gustaba ese tipo de juego. ¿Qué quieres decir? Bueno, es un juego gore, de pronto. Y las novelas en las que se basan no son exactamente correctas históricamente. Si solo pudiésemos disfrutar cosas históricas que fueran históricamente correctas, prácticamente lo único que podríamos disfrutar son documentales. Así que eso. ¿En serio eso importa? Supongo que no. ¿Has llegado a la pantalla con Rintaro aún? No exactamente. No puedo entrar
encontré una forma de entrar al castillo. Le muestro otra vez la pantalla del progreso. ¿Ves? Cada vez que entro me atrapa. Me callo cuando mi personaje muere de nuevo. Trae suspiros y agita la cabeza. Estás usando la entrada equivocada. Pero no hay otra, la única puerta sigue cerrándose. Supo que no lo estás cronometrando bien. Bueno, bien. Muéstrame cómo se hace, señor. Sé todo sobre este juego. Travis alza una ceja, pero no dice nada. En cambio, se encoge de hombros y toma su DSP. ¡Oh, CG! Es una DSP, pero tiene la pinta de ser una Nintendo. ¡Oh, y el Megan es sin gafas! ¿Podemos? Una cosa que podemos tachar de nuestra lista. Se quita las gafas y las engancha a su cuello antes de mirar la pantalla. ¿Eres corto de vista? No nos puedes responder alguna vez. Hombre, supongo que porque preguntas obvias. Pero aún así, respóndelos bien de alguna forma. En algún momento. Travis responde aburrido mientras toca los botones de mi SP rápidamente. Necesita esperar bajo el puente hasta... O se presiona algunos botones más. Aquí vamos. Gracias. Travis me devuelve mi SP y se vuelve a poner las gafas en su rostro. Guardaría si fuera tú. Pronto vendrá una muy desagradable batalla contra un boss. ¡Niam! Travis vuelve a su computadora y pasa hasta la muerte jugando con mi SP. ¡Ok! ¡Uy, what time! Que leí para atrás. Vamos a trabajar. ¿Habrá alguna escena? No. ¡Ay, solo nos quedan dos! ¡$2! ¡Qué asco! Vamos a estudiar. Creo, de todas formas, creo que ya hemos estudiado suficiente. Es que, claro, voy a poner inteligencia porque era lo que tenía que hacer sobre todo con Shiro, pero no, con él no. No tengo sueño hoy. Ah, esta es la escena de Rui. Sí. Hey, Shiro nos ha llamado Rui por alguna razón. Vamos a trabajar otra vez. Vale. Vale, ahora sí podemos ir a comprar. Vamos a la manera por internet. Nada, vamos a hacer la computación. ¿Aquí tan pronto? ¿No te saltaste el almuerzo o sí? No hay forma, me gusta ver la comida, ¿sabes? Bien, saltaste el almuerzo, es malo para la tu salud. Travis ajusta sus lentes con calma y vuelve a trabajar. Pasa el resto del almuerzo grabando por internet e internet. Bien, vamos a ir a comprar. Y vamos a Game Go. Y nos compramos de Game Go. Sí. Y vamos a volver a casa. Te pregunto si ahora... ¡Oh, es viernes! Ahora... Vale. Ahora iremos arriba en Golden Line. A lo mejor cambia algo. Porque... Espero que cambie algo. Arriba en Golden Line, bla, bla, bla. ¡Oh, Alistair! ¡Ah, saludos! Ríe de los problemas de manejo de la ira. Ah, estos payasados no me impresionan. Oh, claro, también aprenda a deletrear. Al menos que en serio me quieras saludar. ¿En serio es lo mejor que puedes hacer? ¡Pero si empezaste tú! Para que sepas, me divertí mucho contigo esta semana. No creo, porque solo hemos ido una vez con Eric toda la semana, pero vale. Lo que tú digas. Oh, eso es tan amable de tu parte. Estoy segura de que te divertirás aún más cuando consiga mi piedra bendita de vuelta. No te has rendido en encontrarme aún, ¿verdad? ¿Qué te hace decir eso? Bueno, no parece que vayas a saber quién soy, punto. ¿Necesitas una pista? ¿Necesitas una vida? Tan elocuente como siempre. Bueno, te dejaré para que te diviertas. Ah, es la misma escena de la otra vez. Qué mierda. Pues creo que ahora... Bueno, vamos a seguir por si acaso los siguientes... ¿La escena de... con el juego? Ah, creo que sí. Faltan unos minutos para que termine la muerte, así que voy a la sala de computación a leer mi mail. Buenas tardes, Rui. Hey, ¿cómo estás? Suficientemente bien, ¿y tú? Muy bien, comprende, Mumu, como sugeriste. Es muy divertido. Bien, vamos a tener todas las escenas extra con Travis en este episodio. Oh, ¿te gustó? Sí, los gráficos son increíbles y la historia es muy buena. Casi lloré cuando la hermana se volvió diamante. Me gustaría que ese chico sea más valiente y deje de culpar la muerte de su madre a Sano.
Tú también, ¿eh? El personaje principal me recuerda a ti de alguna forma. ¿En serio? ¿Cómo? Cinco de hombros. ¡Travis! ¡Me cago en todo! ¡Deja de responder así! ¿Siempre tienes que decir eso? Me apuraré si fuera tú. El timbre se va por tocar. ¡Joder! Pensé que después de tantas escenas, tantos acercamientos, sería un poco más amigable, pero no, sigues teniendo la misma cara de muermo. ¡Ah! ¡Oh, qué tipo tan exasperante! Supone que era un cumplido o no, me estábamos tomando el pelo. Voy a la clase, pero paso el resto del día distraída por lo que él dijo. Ok, pues ahora, bueno, vamos a trabajar. Ah, es verdad que también tenemos que trabajar un poco en nuestro proyecto. ¿Hay algo nuevo en el mail? No. Pues voy a cortar un poco hasta que salga algo nuevo. Espero no cagarlo al final. Porque claro, tengo que mejorar mis stats, trabajar un poco en el trabajo. Mirar lo de... Bueno, no, creo que ya podemos centrarnos un poco más en mejorar algo el trabajo. Porque creo que hemos subido bastantes puntos con Travis. Pero bueno, vamos a cortar esta que salga una escena nueva. Vale, hemos vuelto. No ha pasado ninguna escena en toda la semana, pero como ya es viernes, supongo que la siguiente escena será en Ravenwood Online. Y lo que pasa es que no tengo ni idea de si... Sí, será algo interesante, ¿no? Vale, pero creo que ya solo tenemos que subir un poco la reputación social. Vamos a ver. ¿Teletransportar los campos de fantasía? Huh. Oh, ¿no estás feliz de verme? ¿Debo estarlo? Dura, aunque creo que no te puedo culpar. Creo que esa escena también la tuvimos. Pero a lo mejor... Es que recuerdo que hubo varias escenas en las que al final Fiona, pues eso, le daba alguna pista como ¡Ey! Ten cuidado de no equivocarte de persona, porque yo soy Shiro, tal y cual. Sí, quizás hay algún cambio, aunque sea prácticamente en general la misma escena. Pero estoy algo lastimado que me hayas pasado a usar tácticas. Estoy algo lastimado que hayas pasado a usar tácticas tan malas para llegarme. Sí, esto definitivamente es nuevo. ¿Qué tácticas hemos usado? El único que usó tácticas fue Shiro. ¿De qué hablas? Un talodo me está dando dolores de cabeza últimamente. Me pregunto quién será ese tal Oda. Eso no será cosa tuya, ¿verdad? Soy una chica de honor. No traería a nadie más a nuestra apuesta. ¿Estás segura de que no has molestado a nadie más? No me sorprendería. Y eres mi orgullo, no soy una persona tan terrible. No sé, no te he mostrado lo contrario. Hola, Fiona. Hey, Rui. Oh. Sí, eso fue lo que dije. Bien, yo sé cuando no soy querido. Te veo luego, Rui. Hasta nunca, diría yo. Ah, ese tipo en serio me altera a veces. Mejor olvidémoslo y vamos de aventura, ¿sí? Funciona para mí. Fiona y pasamos unas horas jugando juntas. En serio es relajante salir con ella y divertirme. Estas semanas pasadas ha sido algo estresante, considerando todo lo que pasó. Es lindo, no lo creo. Y es que... A ver, me da pena dejar el episodio por aquí. Pero es que ya estamos a... Es que no sé si seguir más. Porque creo que aún nos falta una... Creo que aún nos faltaría una nueva escena con... Con Travis, sin contar la escena final en la que preguntamos quién es. Y no quiero hacerlo en este episodio. Que claro, el problema es que como ahora podemos pasar tantas cosas rápidamente, varias escenas que hemos cortado, pues los episodios van a quedar un poco más cortos. Así que no sé, es que no sé si hacer las dos. Es que no quiero hacer las dos escenas a la vez. Quiero como que cada escena importante esté en un vídeo distinto, ¿no? No dos escenas en la misma. Así que no estoy segura. Creo que voy a continuar un poco. Y bueno, la ruta de Travis era más corta, pero ¿qué quieres? ¿Qué le vamos a hacer? Pasar por la computación. Trabajar para la escuela.
Oh, nueva escena. Es que veis, yo sabía que dentro de poco iba a haber una nueva escena. Cuando entra a la sala de computación, encuentra a Travis sentado en mi lugar usual. Es que claro, ahora que lo pienso, no hemos tenido casi ninguna escena romántica con él. Con Ciro sí, tuvimos la escena en la que nos caímos encima, la escena en la que no dormimos, a la vez. Pero con él las únicas escenas han sido que nos acorrale contra la pared y que nos pase un poco de mal humor una fase en un juego. O sea, muy romántico esto no es. Hey, ¿qué pasa? ¿No sueles sentarte al fondo? Lo hago. Pero la red se craseó, así que debo reiniciar todas las computadoras manualmente. No te preocupes, saldré en un momento. Está bien, tómate tu tiempo. Bueno, estás inusualmente paciente. Esperaba que gritaras y te quejaras. ¿Qué fue eso? ¿Buscas problemas? Esa es la Ruby con la que estoy familiar. ¿Qué quieres decir con eso? Me pregunto. Por algún lado. Porque joder, siempre debe ser tan complicado. ¿Complicado? ¿En serio crees que soy complicado? ¿Lo que eres? ¿Eres? No sé. Es difícil acercarte a ti. Acercarme a ti, no sé. Me pregunto. Ok, me merecía esa. Seguro lo haces. Tomo un asiento junto a Travis y me inclino a verlo, poniendo un brazo sobre la mesa. ¿Sabes que todas estas computadoras no son tu responsabilidad, verdad? ¿Qué quieres decir? Bueno, siempre estás cuidando de la sala y asegurándote de que todo esté bien. Es como si la escuela considera trabajo gratis de ti cuando deberían estar pagándote. Esta escuela es barata. Si no me encargo de estas computadoras, nadie lo hará. Además, todos los estudiantes usan las cosas de la computación. Si no mantengo las computadoras funcionando, las cosas serán mucho más complicadas para todos. Es muy amable de tu parte. La amabilidad no tiene nada que ver con esto. Es solo el lógico curso de la acción. No estoy interesado en un acto de caridad. Entonces, ¿por qué hablas conmigo? ¿Qué? No tiene ningún beneficio hablándome, pero sigues haciéndolo. Bueno, eres mucho más amable de lo que dices ser. Sí, tu apariencia de... tan inaccesible. Supongo que en el fondo no es tan inaccesible, pero... desde fuera, da una impresión un poco rara. Igual que tú, la gente tiene que verme porque es complicado llevarse conmigo. Igual tú. Me sorprende que hayas estado aquí todo este tiempo. ¿Qué puedo decir? Tengo la cabeza dura. Deliciosamente sí, ¿what? ¿Voy a decir quiero? Voy a, en cuanto termine este video voy a buscar cuál es la versión original porque... deliciosamente sí. Nunca lo había oído, es súper raro. Y no se me ocurre cuál podría ser el equivalente, a lo mejor, de una mala traducción, pero... ¿what? Precisamente sí. Ok. Travis termina tipeando cuantas cosas más en la computadora. Terminado, pues tener tu computadora de vuelta. Bueno, no es exactamente mi computadora, pero gracias. Mira el delante de la pared. El problema de trabajo comienza pronto y nunca está muy complicado cuando la gente llega tarde. ¿No? Y nunca está muy complacido cuando la gente llega tarde. Debería apurarme si quiero llegar a tiempo. No. Vamos a faltar al trabajo y... vamos a pasarlo con nuestro... próximo novio. ¿Pasa algo? Nah, estoy pensando en que voy a faltar al trabajo hoy. ¿No? ¿Alguna razón? Creo que no estoy de humor. No tengo trabajo fijo o algo así. Si en serio quieren enseñarle a los estudiantes útiles habilidades de trabajo, deberían hacer que se encarguen de estas computadoras. Pero entonces no tendrías trabajo. Sonrió jugosamente Travis. Me devolvió la sonrisa. De alguna manera puedo lidiar con eso. Hey, si quieres puedes ayudarte con el resto de las computadoras. ¿En serio? Por supuesto, no sé tanto de computadoras como tú, pero muéstrame lo que debo hacer. Aprendo rápido. Bueno, nunca rechazaré ayuda gratis. Travis se levanta y me indica que me siente frente a la próxima computadora. Un desagradable mensaje de errores en la pantalla. Primero chequea los procesos. Control, Alt, Delete. ¿Por qué no digo eso en primer lugar? Bueno, vea... No esa. ¡Yay! ¡Otra nueva CG! Al menos... es que... es serio, las rutas tal vez están poco románticas. A ver, que no me quejo porque no todas las rutas tienen que ser así, o sea, depende del personaje. Pero es súper gracioso porque venimos de una ruta súper dulce y romántica. Y ahora está Travis.
que lo más dulce que ha hecho ha sido pasarnos una fase de un videojuego. En fin, se inclina sobre mí y pone su mano sobre la mía, llevando el mouse a la pestaña que está buscando. Cliqué aquí. Oh, ok. Puedo sentirlo contra la parte trasera de mi cabeza, pero se ve tan concentrada en la computadora que me pregunto si se da cuenta de que nos estamos tocando. Mueve mi mano con agilidad y calma, girando el cursor con la pantalla. Cliqué aquí, luego aquí, luego aquí. Luego reinicia. ¿Puedes hacer eso? Sí, lo entiendo. Sí, estoy prestando totalmente atención a la pantalla. Sigo sus instrucciones en la próxima computadora sin problema. También me observa sobre mi hombro y asiente a enseñar la producción. Bueno, entonces termina el resto de las computadoras de esa fila, por favor. No hay problema. Entramos y terminamos rápidamente de reiniciar todas las computadoras. Tan pronto como terminamos, Tran se levanta de su silla. Gracias por toda la ayuda, Rui. En serio significa mucho. Oh, no hay problema. Me alegra ayudar cuando puedo. Debería ir yendo a mi casa ahora. Ah, sí. Yo también debería irme, creo. Te veré luego. Te veré luego. Y gracias de nuevo. Cuando quieras. En fin, ahora sí vamos a dejar esto por aquí. A ver, un email. Una cosa que sería un gracias otra vez, pero... Vamos a guardar. Ahí no. Y vamos al título. Ah, vale, este ha sido el siguiente episodio de la ruta de Travis. Me da que en el siguiente vamos a terminar la ruta porque quedan 8 días o así. O sea, quedan un poco más de una semana. Así que creo que como mucho tendremos otra escena en Ravenwood Online. Y luego la escena de decidir. Que también veremos qué pasa si primero decidimos que Alistair es Travis. Y luego qué pasa si decimos que Alistair es Derek. Que es la verdad. Y supongo que terminaremos así la segunda ruta del juego. Ha sido bastante más rápida que la de Ciro, pero bueno, ya nos estamos más acostumbradas. Estamos más acostumbrados a cómo hacer todo esto. Y claro, hemos tenido suerte porque a la hora de comprar cosas, porque claro, siempre que vamos a visitar a Travis conseguimos dinero. Y eso, lo que estáis diciendo durante este episodio, esta ruta es muy poco romántica. Pero también sabe que no es algo malo, todas las rutas tienen que ser algo distintas. Pero no sé, es curioso que... No sé, estoy deseando ver cómo es la escena de confesión. Porque, aunque a ver, teniendo en cuenta el tipo de personas que es Travis, no me sorprende que no se muestre que Meruel le está empezando a gustar. Porque es el tipo de personaje que es así. Pero... No sé, simplemente... Podría ser un poquito menos soso. Pero bueno, vamos a dejar el episodio por aquí. Repito, posiblemente en el siguiente episodio terminemos la ruta de Travis. Así que estoy esperándolo con ganas también. Y también tengo ganas de saber exactamente lo de Oda. Creo que es obvio que Oda es Travis. Pero... No sé, yo creo que puede ser interesante la razón. Lo que tenga escondido Travis ahí. Para no decirnos... Y todo eso. Así que nada, muchas gracias por ver. Espero que os haya gustado. No olvides dejar un comentario o suscribiros si queréis seguir viendo la serie.